dalmakigu hilabete batzuk, hemen lanean, hemen definitu nahi ditugu datozen urteetako politika publiko berriak. Eta hemen izaten dira, hainbat eta hainbat topaketa eta hitzaldi, goiz eta arratzaldetan. Eta gaurko honetan hitzaldi badaukagu, hitzaldi berezi bat, gure ustetan, gobernantzaren inguruan. Y la jornada de hoy, el encuentro de hoy, luego se enmarca dentro de la formación de gobernanza abierta y colaborativa que hemos puesto en marcha en esta legislatura de la mano y con la ayuda y colaboración de UNED Bergara. Para nosotros era muy importante ir estructurando, ir definiendo de una manera mucho más académica todo el trabajo que estamos desarrollando en la Diputación, apostando por una nueva gobernanza mucho más abierta, mucho más colaborativa, que todo eso se enmarca dentro de Etorkizuna Eraikiz. Bueno, pues dentro de Etorkizuna Eraikiz también entendíamos que la formación era clave, la formación de todos los ciudadanos y ciudadanas en general, pero especialmente también dirigido a todos los técnicos, funcionarios, gente que esté interesada en las políticas públicas del futuro. Entendíamos que hay una necesidad y que lo hemos ido cubriendo con este máster del que estamos muy, muy contentos, de verdad, con el compromiso adquirido. Hoy sé que aquí hay muchos alumnos y alumnas de ese máster, por tanto, luego nos iremos también conociendo. Habrá más jornadas de este tipo, pero hoy, desde luego, contamos con tres estrellas, yo diría, y tres amigos también, ¿no? Por una parte, Daniel Innerarity, catedrático de Filosofía Política, investigador de Iker Basque en la Universidad del País Vasco, Escuela Rico Universitatea, y profesor en el Instituto Europeo de Florencia. Ha sido profesor invitado en la Universidad de la Sorbona, la London School of Economics, y ha recibido varios premios, entre otros el Premio Nacional de Ensayo y el Premio Príncipe de Viana de la Cultura. Bueno, tiene innumerables libros publicados, colaborador en muchísimos medios de comunicación y, por tanto, también conocido y amigo de esta casa, al que también agradezco porque desde el principio de esta legislatura ha sido, yo diría, más que amigo, un gran colaborador y un aliado en todo esto que estamos construyendo en la Diputación Foral de Guipúzcoa. Mariola Urrea, profesora titular de Derecho Internacional Público en la Universidad de La Rioja, ha realizado estancias de investigación predoctoral en el Europa Institute de la Universidad, no sé cómo se dice esto, ahí, y en el Max Planck Institute de Heidelberg y estancias de investigación postdoctoral en el Instituto Universitario Europeo de Florencia y la Universidad de Nueva York. Ha elaborado monografías y artículos científicos sobre el modelo de integración de la Unión Europea, el sistema institucional y la toma de decisiones, la política de seguridad y defensa y la participación de las comunidades autónomas en el proceso de integración europeo, con particular atención a la cuestión del sistema fiscal vasco y su compatibilidad con la Unión Europea. En el 2003 recibió el Premio de Investigación García Goyena de la UNED y en el 2017 el Premio de Investigación Francisco Javier de Landaburu del Consejo Vasco del Movimiento Federal Europeo. Participa semanalmente en el programa Hoy por Hoy de la cadena SER y tiene una columna quincenal en El País. Otra amiga también de esta casa, Eskerrik asko, Taongi Etorri. Y por último, pues el del pueblo, Juanjo Álvarez, también amigo y también gran colaborador y aliado en la puesta en marcha de un nuevo modelo de gobernanza en la Diputación Foral de Guipúzcoa. Catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universidad del País Vasco y consejero abogado del despacho Cuatro Casas, experto independiente designado por la Comisión Europea para las áreas de libertad, seguridad y justicia y coordinador académico del Observatorio Jurídico Transfronterizo Hispano-Francés. Ha realizado diversas investigaciones sobre derecho marítimo, derecho del comercio internacional, derecho foral e interregional y arbitraje comercial internacional. Bueno, estos son un poco de unas pinceladas del currículum de los tres invitados de hoy, pero una de otras características del curso, de las jornadas, del máster que hemos puesto en marcha, pues lo va a dar a continuación Goizeder.
Mi esker, Imanol. Bueno, bakarrik pixka gehiago enmarkatzeagatik, esan dugun bezala, esta jornada de hoy se enmarca dentro de la formación online que hemos puesto en marcha este curso académico, que tiene como objeto ese curso, pues bueno, presentar un poco las nuevas formas de gobernar, el nuevo modelo de gobernanza de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Para ello se divide en 7 módulos esta formación. Algunas están más dirigidas a explicar específicamente las formas que estamos llevando a cabo en la Diputación Foral de Guipúzcoa y en otras se hablan un poquito más de generalidades. Pero bueno, esta jornada presencial está enmarcada dentro de ese curso, pero son abiertas a la ciudadanía. Por lo tanto, vamos a tener a lo largo del curso tres formaciones presenciales, tres charlas presenciales. Una sería esta, otra será el 14 de febrero y la siguiente será el 27 de marzo, con la idea de, cara sobre todo a los alumnos y alumnas, que sí que están aquí hoy muchos presentes, pues bueno, hacer un poco repaso de lo que se ha visto en ese módulo y también compartir ese conocimiento que han adquirido los estudiantes en la formación. Un poco la dinámica va a ser, como os decíamos en la invitación que habéis recibido, lo hemos planteado un poco como diálogo, ¿sí? Pues en vez de soltar un gran discurso sobre algún tema, lo que van a hacer los tres ponentes es un poco dialogar entre ellos, presentando sus ideas sobre estos nuevos modelos de gobernanza, que durará más o menos una hora, y luego la segunda parte sí que la queremos dedicar y os invitamos a ello a que les preguntéis y reflexionemos juntos sobre todo lo que nos explican ellos. Así que sin más vamos a dar paso a los ponentes para que nos compartan con nosotros sus ideas. Y Esker. Yo suelo recomendar cuando empieza alguien a dar clase y te pide, oye, tengo que dar una asignatura, y aquí veo varias amigas aquí y amigos. Suelo recomendar nunca llegáis a una clase. Esto es por tres razones. Porque te salen dos o te salen cuatro, ¿no? Entonces, esto es por varias razones, ¿no? Bueno, salvo que lo hayas apuntado. Entonces, yo he apuntado 5 cosas. Entonces, voy a decir 5 cosas. Y luego ya pasaremos a Mariola, Juanjo y ya discutiremos con vosotros, ¿no? 5 cosas de como 5 principios muy elementales, muy básicos, que luego nos pueden servir para construir y para debatir y concretar de cómo debería gobernarse en el futuro. Así dicho mal y pronto, y con todo el riesgo que solemos asumir los filósofos cuando hacemos este tipo de enunciados, ¿no? Yo creo que tenemos que mejorar 5 cosas. Con estas 5 cosas ya está lo fundamental. La primera, tenemos que mejorar la estrategia. Tenemos que pensar más estratégicamente. Eso quiere decir que constatar que tenemos varios problemas en nuestras formas de gobierno. Un primer problema que tenemos es que, si os fijáis en el paisaje político, en el paisaje de los asesores de los políticos, todo esto, hay cantidad de gente que enseña cómo ganar las elecciones. Digamos que hay el 90% de la gente que está alrededor del sistema político asesora sobre cómo se ganan las elecciones. Y hay un 10% nada más dedicado a decir qué es lo que hay que hacer cuando se ganan unas elecciones. O sea, cómo se gobierna. Entonces, esto implica una gran asimetría. Está nuestro sistema político lleno de gente que sabe cómo adquirir el poder y hay muy poca gente pensando qué hacer con el poder una vez que se tenga. Esto explica muchas cosas y prefiero no poner ejemplos, ¿bien? Para que nadie se dé por aludido y para no poner ejemplos que nos hagan descender demasiado. Que creo que como principio general vale. Es decir, que quien está capacitado para adquirir el poder, llegar al gobierno, no siempre necesariamente es el más capacitado para ejercerlo. O no sabe, o no le ha dedicado el suficiente tiempo, porque la energía que consume la batalla política es muy intensa y no le queda tiempo ni fuerzas para lo otro, ¿no? Y además, esto se complica con otra cosa, y es que estamos en sociedades muy aceleradas, que discurre todo a gran velocidad, con gran competitividad, y eso implica que estamos gestionando el corto plazo, estamos luchando en el corto plazo, en las ocupaciones de cada día, y tenemos muy poca perspectiva acerca de el tipo de problemas, un tipo de problemas que requerirían precisamente esa estrategia, ¿no? Yo suelo decir que ahora con esto de Internet y el correo y todas estas cosas, yo antes tenía un trabajo, ahora tengo dos, tengo el que tengo y el de comunicación, ¿no? Porque no es verdad que los correos electrónicos te faciliten el trabajo, ¿no? Lo que hacen muchas veces es duplicarlo, ¿no? Bueno, pues algo,
algo similar está pasando también con el sistema político, ¿no? El sistema político se agota muchas veces y los agentes políticos en la gestión inmediata de cosas hasta el punto de que yo suelo decir, no, ya hace tiempo que casi no trabajo, lo que hago es quitarme cosas de encima. Es una manera de un poco bruta de decir algo que nos pasa un poco a todos, creo, ¿no? Que estamos continuamente quitándonos cosas de encima. Bueno, pero tú estás trabajando. Estás trabajando en el sentido de, tú estás haciendo reflexión, estrategia, no ir una tarde a la diputación, te quedas en casa, pero no para echar la siesta o para ver la tele, sino para trabajar. Yo no sé si esto lo puede instaurar el diputado de gobernanza, esto se puede instaurar como una posibilidad. Tú te quedas una tarde en casa y piensas, ¿no? Eso sí, al día siguiente me vienes aquí con un asunto de, con un elenco de asuntos, ¿no? Bueno, tenemos que ganar capacidad estratégica y esto significa introducir procedimientos de reflexión sobre el medio y largo plazo. Y en esto andamos fatal. Segundo asunto. Se trata de fortalecer la política. Seguramente, si yo salgo a la plaza de la Diputación con este discurso, me echan a donde los patos, ¿no? Porque la gente lo que piensa es que la política, como la política, toda, fortalecerla, pero si lo que hay que hacer es debilitarla, porque de ahí hay una gente, una élite que manda muchísimo, ¿no? Bueno, si somos un poco ecuánimes, lo que veremos es que estamos en un mundo en el cual hay mucha gente que tiene poder, que tiene capacidad de presión, y el mundo político hace lo que puede en ese contexto, y muchas veces más bien es un mundo muy débil, comparado con el poder de los mercados financieros, comparado con el poder de del calentamiento global, comparado con la velocidad de las redes, con la volatilidad de las opiniones públicas, etc., el mundo político yo lo veo débil. Y yo he hablado en mi vida con muchos políticos de muy diverso signo y en muy diversos sitios, y en estos hombros que veis aquí han llorado unos cuantos, ¿no? Y, ¿qué es lo que te dice un político cuando tú le haces una sugerencia? No me dejan, no puedo, tengo esta limitación. Es la frase tópica y real. Si fuera mentira, si al principio he pensado, estos dicen eso porque no quieren hacer... No, no, es que es verdad. O sea, la política está llena de limitaciones. Tenemos que conseguir que la política sea fuerte, significa que tenemos que conseguir que los procedimientos y las instituciones que corrigen un mundo que desbocado, sin ningún gobierno, sin ningún control, produce enormes desigualdades, produce externalidades negativas hacia el medio ambiente, conflictos sin fin. Si no hubiera un poco de gobierno, un poco de regulación, esto sería un desastre. Y yo siempre digo, la política está para la gente que no tiene otra esperanza que la política funcione bien. Hay gente que no necesita la política. Es más, hay gente a la que le vendría muy bien que la política siguiera débil, incluso se debilitara más, porque como ya tienen poder por su casa, ya tienen dinero, ya tienen fama, ya tienen... ¿Para qué quieren? Cuando uno se dedica a la política, tiene que pensar que es la esperanza de los que no tienen ninguna esperanza, salvo que la política vaya bien. Por tanto, limitar el poder de la política, claro, en el sentido de los checks and balances, todas estas cosas, de acuerdo, pero la política carece de capacidad estratégica, carece de capacidad configuradora, se está fracasando continuamente, sistemáticamente. Hay problemas que no somos capaces colectivamente de abordar persistentemente. O sea, que nuestra corrección de la desigualdad, nuestra lucha contra la violencia doméstica, nuestra corrección de las externalidades negativas que tienen que ver con el medio ambiente, tal, avanzamos lentamente. Los acuerdos de Katowice de ayer y tal, es que son desesperadamente lentos, grandes avances, pero desesperadamente lentos en relación con la magnitud de los problemas. Tercer asunto. Tenemos que conseguir suturar una gran herida que hay en nuestra sociedad, en nuestras sociedades, entre, lo voy a decir así un poco abstractamente, porque soy filósofo y si no lo dices abstractamente no te toma nadie en serio, y si lo dices abstractamente tampoco, pero bueno, es igual. Tenemos una gran sutura, una gran ruptura entre el principio de placer y el principio de realidad, dicho freudianamente. Es decir, entre la mitad de la población que cree que esto es jauja y la otra mitad de la población que no tiene ninguna ambición. Entre la mitad de la población que piensa
que se puede prometer todo, que se puede conseguir cualquier cosa, que todo es cuestión de ponerse, de voluntad. Y claro, no tiene conciencia de lo limitada que es la política, de lo limitadas que son nuestros recursos, de que se necesita tiempo, compromiso, etc. Y la otra mitad de la población que tiene un sentido de los límites, del principio de racionalidad, pero no tiene ninguna ambición política de transformar la realidad, incluso le importa más bien poco el tema de la legitimidad popular, ¿no? O sea, tenemos un... Si eres lo primero, tenemos eso que se llama, a falta de un calificativo mejor, eres más bien populista; si prefieres lo segundo, eres más bien tecnocrático, tecnócrata. Por tanto, en un caso lo que quieres es más poder para el pueblo, en otro caso lo que quieres es menos poder para el pueblo y más para las instituciones. Bueno, yo creo que esto no tiene solución tal y como está planteado. Por eso yo hablo aquí de suturar. Tenemos que suturar esto. Si la gente no entiende, no apoya, no colabora con las decisiones políticas, esto no va a funcionar. Y probablemente esto es uno de los dramas de Europa, ¿no? Que no sabemos cómo hacerlo. Pero si esto no produce una movilización de conocimiento, y por tanto no hay un saber experto que se hace intervenir en las decisiones políticas, etc., tampoco. Por tanto, yo me resisto a tener que elegir entre papá y mamá, entre principio de realidad y principio de placer. Las dos cosas son necesarias y suturar esa idea es lo que nos va... Bueno, esto tercero me ha quedado un poco abstracto, pero bueno, ya está. El cuarto principio. Tras arreglar la corrupción, ya tenemos tiempo para dedicarnos a lo verdaderamente importante. La corrupción no es un problema, no es lo importante. Vale, sigo provocando un poco más. Vengo de Valencia, que dije esto también así, y por poco me echan al Turia, creo que es, ¿no? La corrupción no es importante. Es decir, por supuesto que hay que combatir la corrupción. Bueno, y aquí Manol nos puede explicar el código de integridad, todas estas cosas que conocéis aquí muy bien, que la Diputación es puntera en este tema. Pero eso no es lo importante. Eso es una condición previa. Eso es lo mínimo requerido. Pero el hecho de que haya políticos, de que no haya políticos corruptos, no significa que se haga buena política. Sin lo primero no vale lo segundo, pero ojo, ¿no? No se trata de... es decir, por eso yo suelo decir que esto de la ejemplaridad de los políticos a mí es una cosa que me pone muy nervioso. Yo creo que ejemplar, mi madre y pocas personas más, ¿no? Pero los políticos quiero que cumplan bien su función, ¿no? Pero ejemplar no me tienen que dar ningún ejemplo. Ya entiendo lo que quieren decir con lo que se quiere decir con lo de la ejemplaridad. Hay que hacer buena política y no que no haya corrupción es solo una condición necesaria y no suficiente para que último punto. Tenemos que conseguir, también lo voy a formular de una manera un poco abstracta, pero tiene su concreción, no os preocupéis, tenemos que conseguir configurar sistemas inteligentes. Lo importante son, ¿sabes? ¿Conocéis aquella frase famosa de Clinton, de Bill Clinton, ¿no? Es la economía estúpida, ¿no? Pues son los sistemas estúpidos, los sistemas. ¿Por qué entiendo por sistemas? Entiendo por sistemas, y también en esto la Diputación de Gipuzkoa también nos... No nos podía dar muchos ejemplos, ¿no? Entiendo por sistemas que lo importante... Nosotros estamos aquí de paso. Lo importante es que las reglas, la cultura, las normas, los protocolos estén bien. Y con independencia de quién está en ese momento en la oficina, a cargo de aquello. Lo que quedará de todo esto, lo que quedará de... Etorkis una eraikiz también, quedará un estilo, quedará una cultura, quedará unos hábitos, quedarán unas reglas, quedará un cauce para iniciativas posteriores. Eso es lo importante, no Imanol Lasa. Goizeder, bueno, Goizeder sí, pero lo importante es eso, ¿no? Se entiende la idea, ¿no? Es decir, yo suelo decir que una vez se puso de moda en un sitio que no diré dónde, alguien dijo, este es el gobierno de los mejores. A mí aquella expresión me irritó mucho, porque
Primero, porque no era verdad, como luego se demostró, y además porque yo no quiero que me gobiernen los mejores. Ya he dicho, no quiero que me gobierne gente ejemplar, porque no me tienen que dar ejemplo de nada, quiero que sean honrados, ya se entiende, ¿no? Si he dicho alguna cosa y se ha entendido mal, luego lo aclararemos o seré criticado como corresponde, ¿no? Ni quiero que me gobierne gente inteligente. Yo quiero que los sistemas con los que se me gobiernan sean inteligentes. Lo interesante es que sea inteligente el sistema. Podríamos prescindir, yo lo digo de esta manera siempre, podríamos prescindir de las personas inteligentes. De lo que no podemos prescindir es de los sistemas inteligentes. Desde una constitución hasta un reglamento. Y todo eso que llamamos de una manera vaga cultura política, eso es el núcleo de la política. Y no las personas que están eventualmente a cargo. Incluso a veces hay que pensar precisamente los sistemas políticos para que sobrevivan a malos gobernantes. Ahora, yo he estado este año pasado en Estados Unidos, bueno, es una pena, pero es fascinante al mismo tiempo ver... ¿conocéis esta foto, no? Esta foto, ¿no? Trump saliendo de la Casa Blanca y una señora sacándole el dedo, que luego fue despedida porque era una empleada de la Casa Blanca. Hay que diseñar los sistemas políticos pensando en que quien llegue no haga demasiado daño. Y la gran interrogante que hay en Estados Unidos, yo me hubiera quedado más tiempo solamente para ver esto, bueno, lo veré a distancia, es el destrozo que va a hacer este personaje. Si Estados Unidos es una democracia madura, resistirá. Más o menos bien, hombre, se perderán muchas cosas, ¿no? Pero resistirá. Eso vale para cualquier otra cosa de la vida, ¿no? Si, ¿por qué no diseñamos los sistemas pensando, bueno, cuando yo no esté, incluso cuando, si se da el caso de que pasa por aquí alguien desastroso, que no pueda modificar demasiadas cosas, ¿no? Bueno, y yo aquí me callo porque ya se me había ocurrido una sexta, pero no debo. Mariola, le toca ahora a Mariola. Muchas intervenir. Gracias, Daniel. Gracias a todos los presentes y también a quien ha hecho posible que hoy me sume a esta mesa de debate o de diálogo entre dos profesionales a las que admiro, Daniel y Juanjo, y además también que son amigos, así que es carecasco a los que habéis hecho posible que esto sea así. Yo quería articular la reflexión que quiero compartir con vosotros en torno a tres ideas, pero no me voy a olvidar de ninguna de ellas. La primera la formularé en término de contexto. La segunda en término de dilema, y continuaré con algún punto de los que ha comentado Daniel acerca de los sistemas inteligentes y la importancia que tienen respecto a la buena gobernanza o de un buen gobierno. Y la última reflexión la formularé en términos de principio. De principios. Vamos con la primera, con la del contexto. Yo creo que el punto de partida para hablar de nuevos modelos de gobierno o buen gobierno, buena gobernanza, debe tomar como referencia la idea de que vivimos en contextos VUCA, que se conocen ahora, ¿no? Y que seguro que no son desconocidos para vosotros, este acrónimo en inglés que nos habla de la idea de entornos volátiles, entornos inciertos, entornos ambiguos y entornos complejos. Por lo tanto, quien tenga que enfrentarse a la idea de gestionar, da igual que sea una organización pública o un organismo público, una organización de naturaleza privada, da igual la jerarquía en la que uno se sitúa dentro de cada una de esas organizaciones, el caso es que va a tener que manejarse en entornos marcados por estas cuatro rasgos, estas cuatro características: la volatilidad, la incertidumbre, la ambigüedad y la complejidad. Y esas cuatro incertidumbres en realidad nos están interpelando sobre dos cuestiones. Una tiene que ver con cuánto sabemos sobre lo que ocurre, sobre una situación concreta, y esto tiene que ver con el conocimiento, el que exista, el que tengan los técnicos que están al mando de la situación, el que tenga el líder responsable de la organización, el que exista
o el que no exista, porque vivimos en entornos que precisamente por esos rasgos, esos cuatro rasgos que hemos dicho, puede darse la paradoja o la circunstancia de que tengamos que enfrentarnos a problemas cuya solución requiere de un conocimiento que todavía o no tenemos o no existe. Y esto tenemos que ser conscientes de ello. Y la segunda cuestión que nos plantea entornos VUCA, como los que he señalado, tiene que ver con la idea de en qué medida podemos anticipar los resultados de nuestras propias acciones. Y eso conecta con la idea de la predecibilidad. Por lo tanto, el contexto en el que nos ha tocado vivir y el que nos toca gestionar y el que toca gobernar es un entorno volátil, incierto, ambiguo y complejo, condicionado por un conocimiento que a veces existe, pero que en muchas ocasiones vamos a enfrentarnos a situaciones en las que no tenemos el conocimiento suficiente para abordar la solución. Y además, eso de la predecibilidad, eso de la posibilidad de anticipar el resultado de nuestras acciones, tenemos que ser conscientes también que cada vez va a estar más alejado de esa idea de predecibilidad. Y por tanto tenemos que ser capaces a través de las personas y a través de los sistemas de actuar con todos estos elementos. Este es el contexto. Y este contexto opera, insisto, es irrelevante si estamos ante una organización pública o ante un organismo privado. Este es el espacio natural, el contexto natural en el que nos está tocando trabajar y, por tanto, nos está tocando gobernar. Segundo aspecto, lo planteaba en términos del dilema, ¿no? Y yo creo que aquí se le achaca a Jacques Delors esa idea de qué es lo relevante en una organización, si las personas o las instituciones, si las personas o los sistemas. Daniel ya anticipaba, lo relevante son los sistemas y contar con sistemas inteligentes, contar con procedimientos, contar con trazabilidad, contar con esa macroestructura que es la que permanece y que además resiste frente a personas no virtuosas, a personas incapaces, a personas que técnicamente son deplorables, a personas que, dejadas por sí solas, podrían cometer cualquier tipo de tropelía en términos de buen o mal gobierno. Sin embargo, el propio sistema mitiga los efectos de ese mal que pueda aportar un individuo en particular. Bueno, pues en ese dilema de qué es importante las personas o los sistemas, yo debo reconocer que a lo largo de la vida, y hablo, introduzco aquí una clave en términos de experiencia personal, cuando he tenido que asumir funciones de gobierno en una organización pública como es la universidad, no siempre he tenido claro qué era lo oportuno. Y partiendo de la idea de que efectivamente crear un sistema, crear una estructura, crear un procedimiento, crear un mecanismo que opere al margen de las personas, eso es dotarle de fortaleza, resistencia, resiliencia al organismo, y eso por sí solo es un indicador de buen gobierno, y por tanto hay que favorecer, estimular e incentivar cualquier conducta conducente a fortalecer los organismos a través de esas ideas de sistemas inteligentes. También es cierto que hay que introducir incentivos igualmente sólidos en la idea de captar a personas que dispongan de aquellas características en las que estemos de acuerdo que son útiles para reforzar la inteligencia del sistema inteligente y no para deteriorar o hacer perder calidad, perder inteligencia a ese sistema que puede estar bien diseñado. Porque la experiencia me dice, y yo afronté un reto en términos, llegué a un puesto de gestión donde no había
ningún tipo de procedimiento, ningún tipo de trazabilidad, donde el nivel de institucionalización en la gestión de esa unidad concreta era muy bajo. Por lo tanto, tuvimos que introducir mucho esfuerzo y dedicación a dotarle de inteligencia a ese sistema, hasta tal punto que hubo un momento en que podía funcionar por sí solo, sin el responsable de esa unidad, que en ese caso era yo. Pero también digo, con el paso del tiempo, que si no se cuida esa capacitación técnica, esa inteligencia de las personas, los sistemas se degradan. Y Daniel decía, Estados Unidos resistirá porque su institucionalización es lo suficientemente inteligente para poder absorber el coste de una personalidad en términos de buen gobierno tan, pongamos el calificativo que queramos, como Trump, pero el sistema se resistirá. La inteligencia del sistema de Estados Unidos, después de 4 años, y no hay que decir después de potencialmente 8 años de una persona que lidera el sistema con esos rasgos de actuación, deteriora la calidad del sistema, desprecia los procedimientos y los procedimientos van caducando o van o introduce elementos de aparta los sistemas y articula un método de toma de decisiones incluso al margen del sistema. El sistema no lo resiste todo. El sistema tarda en apreciarse esos elementos de ruina que provocan que en un momento determinado adviertas que ese método de toma de decisiones, ese procedimiento, ha decaído y ha sido sustituido por otra forma de proceder. Por lo tanto, por supuesto, y comparto esa reflexión de que necesitamos fortalecer la inteligencia de los sistemas, pero no confiemos solo y exclusivamente en el sistema para absorber los costes de una calidad técnica de las personas muy baja. No dejemos de poner esfuerzos en la idea de un buen gobierno, en acordar, consensuar qué elementos hacen que esas personas que asumen responsabilidades de gobierno potencian la inteligencia de los sistemas. Y en ese sentido yo creo que un aspecto importante que hay que considerar es el proceso de reclutamiento que utilizamos, dependiendo del organismo público o privado en el que nos encontremos. Obviamente el sistema de reclutamiento premiará unos elementos u otros. Estamos en un organismo público, la administración tiene unas limitaciones en lo cual es en el sistema de selección, pero por supuesto mérito, capacidad, es decir, hay una componente técnica aquí significativa cuando estamos hablando de administración pública, cuando estamos en términos de gobierno en clave exclusivamente democrático, pues el componente técnico puede ser uno, pero no solo, porque es verdad que la política la tiene que hacer aquello que se acomode mejor al reflejo de una sociedad y no solo tiene que tener un componente técnico, pero también. Y la tercera cuestión señalaba unos elementos de principio, con independencia de que luego volvamos sobre algunas de estas cuestiones en el debate, en la charla que mantengamos los tres y con ustedes. Los principios sobre los que creo que debe asentarse también cualquier elemento de buen gobierno son principalmente dos. Uno es el principio de confianza, otro ya ha salido como respuesta a los entornos buca, que es el de la predecibilidad. Con el principio de confianza es clave porque nos conecta con el de la legitimidad y no hay ningún sistema que pueda ser permanentemente objeto de una legitimidad suficiente sin haber generado previamente confianza. Confianza en el votante, confianza en el administrado. ¿Y cómo se genera confianza? Aquí sí que juega un papel clave los sistemas inteligentes, los procedimientos y la trazabilidad de los mismos son elementos clave generadores de confianza. Saber cuál es el procedimiento que debo seguir para obtener el resultado al que yo aspiro, el que yo espero.
saber en qué momento ese resultado que yo no he obtenido, en qué momento encuentra la explicación de por qué no he obtenido mis expectativas. Esa trazabilidad, que tiene que ver mucho con la transparencia también, la mejor versión de la idea de transparencia, saldrá luego seguramente la parte más negativa, fortalece la confianza y en el fondo es el alimento de la legitimidad. Y no hay organismo ni público ni privado que resista el paso del tiempo, que sobreviva sin contar con la legitimidad. En el campo de las organizaciones privadas no hablaríamos de legitimidad, pero hablaríamos de reputación institucional. Y el otro de los principios que he citado es el de la predecibilidad, que está protegiéndonos frente a la arbitrariedad. La predecibilidad nos advierte de los resultados que podemos esperar. Ahora ya estoy poniendo en la parte del administrado, me estoy poniendo en la parte del que se siente gobernado por ese sistema o el que se dirige a ese sistema. La predecibilidad aquí acentúa la idea de sistema contrario, sistema reactivo a la arbitrariedad. La predecibilidad está obviamente conectada también con la existencia de procedimientos. Un procedimiento nos garantiza la predecibilidad del resultado. Bien, con este contexto y con este dilema donde los sistemas inteligentes sí, a partir de esas claves, pero también las personas que conforman esos sistemas para que el sistema no quede finalmente dañado o incluso aparcado y subvertido por un comportamiento individual y al margen de esos procedimientos, y estos principios que deben operar, el de confianza y el de predecibilidad, para garantizar la legitimidad y hacer frente a la arbitrariedad, yo creo que son algunas de las claves que nos pueden ayudar a configurar cualquier modelo de buen gobierno, ya sea en organizaciones, organismos públicos o en organizaciones privadas. Y a continuación, Juanjo toma el uso de la palabra. Eskerrik asko, Mariola. Bueno, arratsaldeon guztioi, eta plazera handi bada hemen egotia, eta Daniel eta Mariolarekin solasien egotia, ba, beste bat. En 2010, un filósofo y un jurista que nos juntamos como el agua y el aceite, decidimos intentar unir dos disciplinas para un instituto de gobernanza democrática, ¿no? Y yo creo que el primer año, por lo menos en mi circuito jurídico, me dediqué más a explicar qué queríamos ser y a qué nos referíamos con gobernanza que a empezar a trabajar. Todavía hoy la gobernanza yo creo que despierta escepticismo y requiere muchas dosis de humildad. Los universitarios, los tres lo somos, es lo más vanidoso que hay como estirpe y nos preocupamos muchas veces de arreglar un discurso que quede bonito a que algo que funcione como una caja de herramientas, ¿no? Y la democracia, a pesar del glamour que le dan Daniel y Mariola, yo creo que tiene un déficit de legitimidad finalista o pragmática. Es decir, que sea una caja de herramientas, que sirva para resolver los problemas y no genere más de los que intenta resolver, ¿no? Los politólogos y aledaños prometen más que lo que cumplen, porque no hay una ciencia de la toma de las decisiones políticas. Y los juristas vamos siempre 80 pasos por detrás de la solución, ¿no? Con lo cual no estamos para dar lecciones desde ese ámbito, pero el binomio derecho-política, el binomio derecho-ética es una evidencia de que limitarnos al análisis del gobierno, es decir, del sujeto que gobierna, nunca va a permitir solventar los problemas, ¿no? La gobernanza amplía las miras, se quita anteojeras y trata de comprobar cuántos sujetos, algunos los han enumerado ya perfectamente Daniel y Mariola, intervienen en esto que es la res pública o la cosa pública, ¿no? Yo quería ir al binomio derecho y política y derecho y ética para intentar ver si hay algún cauce o alguna vía de esperanza dentro de un pesimismo ilustrado, como dice Sartori, es decir,
de alguien que es pragmático y que asume que las cosas están fatal y que es difícil que vayan a mejor, pero que si seguimos con ese pesimismo permanente nunca mejorarán, ¿no? Yo discrepo públicamente en una primera cuestión. Lo hemos hablado muchas veces Daniel y yo privadamente. Yo creo que las personas hacemos a las instituciones y no las instituciones a las personas. Es decir, yo puedo llegar a un lugar corrupto y no asumir que la corrupción es la norma o la regla, empezando por denunciarla o empezando por ser políticamente audaz, ¿no? Estamos siendo... Bueno, Obama hablaba de la audacia de la esperanza, ¿no? Era el rey de la retórica y así murió con canas políticamente hablando, ¿no? La audacia conceptual ya la hemos conquistado. Hay toda una literatura en torno a lo que debemos de hacer, a lo que se está haciendo mal, a la relativización de que no hay una ciencia exacta de la solución de los problemas. Hay unos diagnósticos preciosos, pero somos economistas de la política, no somos capaces de anticipar. Después de Andalucía todos hablamos de lo mal que se ha hecho esto o lo otro, como los economistas, como forenses, dicen de que se ha muerto el enfermo y no cómo curarlo hasta la siguiente crisis, ¿no? Y es una ciencia social, no tenemos bata blanca, no hay laboratorio, no hay manera de hacer prueba para error y diagnóstico, pero habría que parar un momento para que, igual que la literatura jurídica tiene una hipertrofia bárbara, igual que cree que alguien sigue creyendo en el poder taumatúrgico del Boletín Oficial del Estado o de Guipúzcoa o del País Vasco y las leyes no resuelven los problemas ni son el índice de calidad de un gobierno, otra cosa, pero sin embargo parece que estamos midiendo todo, desde los currículums universitarios hasta el actuar del gobierno por las leyes de la física, el peso y la medida. Y así nos va, ¿no? Si midamos por esa vía o entramos en la burocracia de la evaluación, nos olvidamos de lo importante que es, primero, ser honestos. Estoy completamente de acuerdo en que se puede ser honrado y honesto en política y ser un mal político, ¿no? Tú lo has escrito mejor que nadie, Daniel. De la misma manera que creo que más o menos lo dijiste con unas palabras similares, entre la Audiencia Nacional y la política tiene que haber un tramo que no sea ir a la cárcel, A, o B, estimarte como el mejor o la mejor política del mundo porque has salido de la investigación sin imputación, ¿no? No puede ser que lo penalmente no reprobable sea el canon de la actuación política, porque si no convertimos esto en un aula de derecho y la vida no se puede llevar de esa manera, ¿no? Y sin embargo estamos en ese estadio de la política, en el que se ha prescrito el delito que me imputaban o la investigación me sale de aquella manera, yo soy ya el campeón o la campeona de la política, ¿no? Yo le he citado muchas veces, pero como le sigo estimando y queriendo al bueno de Demetri Loperena, una fuerza viva de la naturaleza jurídica y como buen navarro indómito, tenía un excelente maestro, Ramón Martín Mateo, y juntos compusieron la idea del derecho como ingeniería social, ¿no? Ahora es una metáfora interesante porque venían a decir que el derecho no podía ser una especie de dique que nunca se puede saltar, sino un puente que sirviera para resolver los problemas, ¿no? Y ahora que estamos hablando del Reino Unido, se están pareciendo a nosotros, porque la cultura británica o anglosajona es aquella en la que el derecho se adapta a la realidad política y social. Nosotros hacemos lo contrario y así nos va, ¿no? Porque el pacto constitucional nace de una decisión política. Si tuviéramos la legalidad previa, preconstitucional, hoy no estaríamos aquí, en esta diputación foral. Estaríamos en una diputación provincial y porque les interesaba, porque era la manera clientelar que Franco tuvo de perpetuar el modelo clásico, ¿no? De corruptela desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, hay que combinar las dos cosas también, creo que, en el ejercicio de la política. Pero no me voy a poner demagogo ni me apetecía subrayar algunas cuestiones adicionales. Primero, que a pesar de que he dado una dosis de escepticismo, hace falta teorizar sobre el ejercicio del poder, pero me parece que hay algo mucho más importante que todo eso. Hay cosas que están bien hechas formalmente y mal ejecutadas. En el derecho, la Constitución española es perfectamente homologable a las democracias occidentales, pero, por lo tanto, el adanismo constitucional, cambiar la Constitución para pensar que todo va a variar, yo no me lo creo. Además de que es ciencia ficción pensar en cambiar, por ejemplo, la monarquía, ¿no? 3/5 partes de las dos cámaras,
a la calle todos para unas nuevas elecciones, las dos nuevas cámaras elegidas tras elecciones, 3/5 partes de mayoría en cada cámara y luego referéndum. Eso es para no reformar desde ese punto de vista. Pero incluso lo que se estima ahora por muchos comentaristas que hay que reformar, yo creo que si lo reformamos y seguimos con los mismos tics y las mismas inercias no va a valer absolutamente para nada. Los modelos de contrapeso que tiene formalmente el sistema constitucional serían suficientes si existieran para que hubiera verdaderamente límites al ejercicio del poder. No funciona ni uno, porque están la totalidad copados por los partidos políticos. Y si tú creas más contrapesos, pero no articulas un sistema, la línea que Mariola dejabas caer, ¿no? El elemento del recruiting, de cómo hacer esa selección, desde un juez hasta otros ámbitos, pues si no cambiamos eso, podemos pegar un cambio radical al texto que no van a cambiar los problemas y vamos a perder el tiempo y las energías desde ese punto de vista, ¿no? Yo creo que ese es otro elemento que creo que merecería la pena subrayar para hacer una administración más competitiva, con referentes éticos y que supiera y fuera capaz de hacer lo que Adela Cortina decía, ¿no? Una transición ética que supere todo ello. Hoy todo el mundo apela, al menos a nivel español, al marco constitucional. Yo creo que sin un constitucionalismo flexible e inteligente no hay nada que hacer. Y el constitucionalismo flexible e inteligente no lo hacen los politólogos, lo hacen las personas que ejercen la política. Y para eso no tengo, como para otras muchas cosas, respuesta, pero si teorizamos sobre el marco y no nos detenemos en las concretas decisiones, resulta muy difícil resolver a su vez ese tipo de problema, ¿no? No pretendo hacer ver que el curso no sirve para nada, en absoluto. Pretendo hacer ver que detrás de todo eso tiene que haber también una voluntad de llevarlo adelante, ¿no? Yo me pregunto muchas veces, y estoy de acuerdo en que planteabas qué será de Torquizuna Eraikiz o de todos los cuatro códigos que se han elaborado. Yo creo que son un legado importante para que se muestren también las coherencias y las incoherencias, ¿no?, que tienen todas las casas políticas y todos los gobiernos. La participación política, ¿no? La hablamos permanentemente de la importancia que tiene. Pues yo preguntaría al alcalde de Donosti, ¿por qué consultar sobre los toros y no consultar sobre el metro, ¿no? ¿Por qué es incómodo? ¿Por qué hay un acuerdo de gobierno y complica las cosas? ¿Porque los ciudadanos no podemos decidir sobre eso? ¿Por qué para unas cosas sí y para otras no? Y no estoy haciendo electoralismo, estoy preguntando si hay respuesta a la complejidad de traducir la coherencia ideológica con la incoherencia de la praxis de la política. Y eso no va a haber gobernanza que lo resuelva. Ninguna, ninguna. La llamada a las urnas es la llamada a ver cuántos decepcionados me van a votar o cuántos frustrados y frustradas me van a votar. Porque es imposible contentar a toda la ciudadanía. Pero para contentar a toda la ciudadanía yo creo que hay que empezar por ser sinceros y sinceras, ¿no? Y eso no se enseña en un aula de gobernanza. La sinceridad, la humildad no impostada, el reconocimiento de la complejidad, los corsés que existen en la política son los mismos que existen en un departamento universitario y en la familia desde todo punto de vista. No hay una ciencia exacta, no la hay. Pero creo que habría que empezar por asumir esa cuestión. De la misma manera, y termino, que a mí me parece, no solo en la política, pero sobre todo en la política, mucho más importante que cortar la cinta o de cómo acabe un resultado, cómo se llega ahí, ¿no? Lo mismo en un examen. Yo no suelo valorar por el resultado final en un examen de ciencias sociales como es en derecho, sino por cómo ha construido la respuesta. Y puedes tener dos páginas llenas y no valer para nada, o tener un párrafo donde ha condensado perfectamente la respuesta, ¿no? En política yo echo de menos procedimientos verdaderos. Hablabas de la transparencia, que es la gran trampa, ¿no? Es imposible alcanzar un acuerdo, sea de presupuestos o de otra índole, si no hay contactos discretos para contarse la verdad. Y que tengamos que conocer la verdad cuando el micrófono está abierto y pensábamos que está cerrado, o cuando hay desavenencias internas en cada casa política y hacen que emerjan, hace ver que además nosotros hemos abrazado la transparencia como si fuera lo sustantivo. Lo sustantivo es la integridad. La transparencia es un adjetivo.
y es un medio, no un fin. Y además la transparencia es un cotilleo en este país, no es transparencia auténtica de cara a lo que verdaderamente importa, ¿no? Entonces estamos importando y exportando conceptos que luego no dotamos de contenido porque no tenemos cultura política. Y hablo en global, también de nosotros, porque cogemos conceptos de culturas que luego no sabemos si existen herramientas para llevarlas a la práctica, ¿no? Pues, yo introduzco la dosis de escepticismo o de relativismo crítico para pensar que merece la pena, que una democracia es imperfecta pero absolutamente imprescindible y necesaria, ¿no? Y que igual manera que no tenemos un manual para saber relacionarnos hoy en un aula o en la familia o en pareja o en sociedad o en política con la complejidad que tiene todo ese marco relacional, pero estaremos de acuerdo en que es mucho mejor que el ordeno y mando de nuestros aitas o la visión jerárquica y tiránica de organizaciones muy verticalizadas como eran la empresa y otros contextos. Estando de acuerdo en eso, todavía estamos corriendo y poniéndonos las zapatillas, ¿no? Y tenemos que diagnosticar primero los problemas, buscar soluciones y luego tratar de llegar a, ojalá, a respuestas válidas. Y creo que la teoría va mucho más por delante de la praxis, desde ese punto de vista. Es interesante, pero estamos haciendo grandes dosis de teoría y el ritmo es como el del derecho, que otra vez va 4 millas por detrás de la realidad, ¿no? Entonces, bueno, es un canto de humildad no impostada al trabajo que se puede hacer, a la necesidad de llevarlo adelante. Pero una escuela de buen gobierno requiere de las imprescindibles dosis de teoría, pero requiere de otros mimbres que todavía tenemos que seguir trabajando entre todos y entre todas, porque el gobierno, si creemos, es un gobierno de todos, no es un gobierno de quien ejerce únicamente los puestos políticos, ¿no? Así que, como seguro que hay un boomerang de ida y vuelta, yo termino con mis 15 minutos y eta zuera, suena la itxeaera, baina ez dakik gure artean hitz egingo de bere, no sé, Daniel. Es que recasco, Juanjo, yo no sé si queréis que nos echemos los trastos nosotros o queréis echarlos ya directamente, sí, pero bueno, ya una cosa tengo que decir. Bueno, se me ocurre decir, ¿no? Cuando yo hablaba de la corrupción, me acuerdo ahora de un artículo que leí hace tiempo en una revista americana que decía, en síntesis, venía a decir, mira, en toda sociedad hay más o menos esta división, hay un 20% de santos, un 20% de malvados y un 60% de gente mediocre, normal, mediana, como lo queramos llamar, ¿no? Entonces, hay que hacer la legislación para el 60%. Los santos no necesitan una legislación para devolver una cartera aunque no les vea nadie. Hay algunos que, por mucha legislación que pongas, tampoco. Hagamos las normas pensando en el hombre, la mujer, medios y no en los extremos, ¿no? Cuando yo hablo de lo importante que son los procedimientos, las normas, más o menos hemos coincidido todos, pero con matices, ¿no? Lo que estoy pensando es en ese 60% de gente que, hombre, como decía Mark Twain, ¿no? Yo lo que prefiero es no tener tentaciones, ¿no? O Oscar Wilde, lo resisto todo menos la tentación. Pues mejor que no haya tentaciones, ¿no? Entonces, si hay una cierta transparencia, si hay un entorno en el que, si que lo normal es que no nadie roba, si hay una vigilancia pública, pues yo estoy en el 60%. Ya digo, el 20% y el otro 20% no requieren ninguna norma, ningún incentivo, da igual, ¿no? A eso es a lo que me refiero con la manera de ganar al 60% son los procedimientos. El 20% no hay nada que hacer en un sentido o en otro. Entonces, es interesante cuando habéis hablado del recruiting, cómo captar gente para eso, sí, los nombramientos, ¿no? Desde los jueces hasta los cargos públicos de todo tipo y tal. Claro, es que, perdonad, pero no me habéis dado la razón. Aparentando que me criticáis, me habéis dado la razón, en el sentido de lo importante es qué dice la norma, o sea, cuáles son los procedimientos en virtud de los cuales... No, es que tengo aquí un juez buenísimo, no, ya, me da igual que sea un juez bueno. ¿Cuál es el procedimiento? El cauce por el que llega. Porque si me llega por un acuerdo entre dos partidos políticos que representan el 50% y que antes de que se elija ya han decidido quién va a ser elegido, pues
es que el procedimiento está mal. Ese juez, bueno, casualmente ese juez tampoco es muy bueno, pero podría ser muy bueno, ¿no? Pero lo importante es que la norma, que el cauce, que el procedimiento esté bien, ¿no? Y otra cosa quería decir sobre el tema de que decías tú de lo de la consulta, los toros o metro. Vivimos en una sociedad que se ha horizontalizado mucho. Eso significa que la gente quiere participar más, que en principio la gente quiere participar más, quiere ser informada, quiere tomar más decisiones. Esto tiene dos pequeños problemas que hay que resolver. Primero, teóricos, ¿no?, y prácticos. Primero, cuando abrimos procesos de participación, del estilo que sea, nunca sabemos cómo van a terminar. Y si no, no serían buenos procesos. Hay un ejemplo que es magnífico, que es cuando las autoridades de la Ile de París, deciden que hay que hacer un tercer aeropuerto en París, abren un proceso participativo para preguntar a la gente dónde quiere que esté localizado el tercer aeropuerto de París. ¿Sabéis cuál fue el resultado? Que la gente dijo que no quería un tercer aeropuerto. O sea, cambiaron la pregunta. No, es que no nos interesa la pregunta está mal planteada, vinieron a decir, ¿no? Entonces, que sepa uno que estos son, si realmente estamos en una democracia, son procesos abiertos donde nos pueden decir, oye, ¿y por qué tan pocos toros? A lo mejor tendría que haber más toros. ¿Y por qué no hay un encierro en Donostia, no? No sé, podrían decir cualquier cosa a la gente. O sea, eso es muy bueno. Es que la democracia es no solamente dar respuestas a las preguntas que la autoridad plantea, sino también correr el riesgo de que la gente nos diga que es que esas preguntas no son las correctas, ¿no? Hay otro asunto que no me resisto a decir, y ya con esto me callo, que es, bueno, entonces, ¿qué justificación tiene la política, ¿no? Porque, claro, podríamos decir, entonces lo que hay que hacer es simplemente abramos esto a procesos en los que la gente decida y todo sea, y abramos páginas digitales, ¿eh? Mi respuesta a esto, dentro de que es un dilema y es un asunto complicado, es hacerse la siguiente pregunta. Vamos a procesos de desintermediación en general, ¿no? Cada vez menos mediaciones y eso parece democratizador y bueno, vale. La pregunta sería, ¿cuánta mediación es necesaria? Por tanto, diseño, función de los políticos, organización del asunto, tal, para que haya reales condiciones de igualdad. Porque si yo, por ejemplo, digo, se va a votar por Internet esto, sabemos ya que en Internet van a votar, hay una brecha digital. Sabemos que suelen ser más activos los varones, que suelen ser más activos las clases medias altas. Entonces, la única justificación, la radical justificación de la mediación política es corregir esa desigualdad. Y solo en esa medida tiene una justificación el sistema político, ¿no? Yo me dedico a corregir lo que, dejado espontáneamente, privilegiaría de hecho a unos frente a otros, ¿no? Dos cuestiones. Una, que incide un poquito esto de la idea de las personas, y otra que suscitaba Juanjo sobre la Constitución, sobre en qué medida una norma es o no, y retocar esa norma es o no la solución para un buen gobierno. Con lo de las personas, mira, yo creo que las personas son clave en el buen gobierno en al menos tres momentos. Uno es el de selección o reclutamiento, otro es el de ejercicio de la competencia o la responsabilidad que asuman y otro es el de la salida de esas personas. Y a mí me parece clave el primero y el último. Y confío en la inteligencia del sistema para que el funcionamiento de esa persona no deteriora la calidad del gobierno si el sistema es inteligente y hay procedimientos suficientemente bien articulados para que para vigilar, por así decir, el comportamiento de esa persona
en el marco de la organización. Pensemos en un funcionario, si es esa la cuestión, o pensemos en un ministro, en el desarrollo del puesto, o pensemos en un diputado foral. Hay dos momentos estratégicos, que es la entrada al sistema y la salida. Y en la entrada podemos discutir aquí si los procesos de selección, por ejemplo, en órganos de representación política, pues tienen que tener un elemento de control o mediación por parte de los partidos, si eso ha estado degradado y el resultado ha sido más o menos favorable o desfavorable, si eso nos invita a hacer una especie de enmienda a totalidad a los partidos, por supuesto, tesis que yo no comparto, etcétera, etcétera. Pero yo no querría detenerme ahí. Un campo magnífico es el tema de los jueces, porque esto nos llevaría a una reflexión de cómo a veces los procedimientos de selección se quedan obsoletos y el procedimiento puede formalmente ser perfecto, un sistema de selección conforme al criterio de mérito y capacidad, ahí no hay debate, pero en el caso de los jueces, con un programa que ya no responde a toda la lógica del marco jurídico que luego hay que aplicar y resolver para resolver los problemas actuales, porque vivimos en sistemas jurídicos interdependientes e interconectados y de nada tiene servir, no tiene sentido memorizar solo y exclusivamente el ordenamiento jurídico nacional cuando vas a tener que operar en un sistema interdependiente con otros ordenamientos jurídicos a los que hay que dar entrada, pero también con jurisprudencia de tribunales internacionales que hay que considerar. Y de hecho, algunos de los fallos entendidos como tales en el último tiempo son pronunciamientos de tribunales nacionales que simplemente ignoran, por falta de conocimiento, los pronunciamientos que ya existen y son estándar en términos de calidad de estándar de calidad democrática, por ejemplo, del propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero no me quiero alejar tanto de un caso tan específico como el de jueces. Y, por cierto, en todo caso, esto provoca un deterioro de la confianza en el sistema, que en principio era un sistema inteligente, porque era un sistema con procedimientos bastante depurados que hay que actualizar y que hay que y que hay que acomodar a los nuevos desafíos. Pero me interesa mucho centrarme en el punto de la salida de las personas del sistema, porque yo creo que conecta ahí con la idea de virtud pública que señalaba Daniel y también Juanjo, ¿no? Y fíjense, yo creo que exigir un comportamiento virtuoso a las personas y conectarlo con la idea de buen gobierno es compatible con poner el énfasis en la importancia de los sistemas inteligentes, porque a la hora de expulsar del sistema democrático a personas que han podido ser reclutadas de una manera y controladas en su procedimiento por el propio sistema, yo creo que ahí sí que hay una referencia que se construye socialmente en términos de salvo que se que nos encontremos con situaciones de vulneración del Código Penal, que entonces está claro, y expulsamos a esa persona porque contraría el principio de legalidad y ha perdido una presunción de inocencia, pero tengamos claro que para llegar a esa fase tenemos que agotar en términos temporales procesos larguísimos que los ciudadanos inquietan porque es, pero todavía sigue en el puesto y a pesar de eso ha habido una fase de instrucción de procedimiento judicial contra él, incluso la apertura de un juicio oral e incluso una sentencia que, por cierto, no es firme y hay que recurrir. Podemos estar hablando de años. Y para que eso no ocurra, el buen gobierno tiene que alejarse de ese principio de pérdida de la inocencia y aproximarse a otro elemento que es el de la decencia. Tú puedes salir del sistema, te podemos expulsar del sistema aunque seas inocente, aunque no haya robado, pero has conculcado otro estándar, que es el que socialmente hemos decidido que era el que
construía esa especie de honorabilidad, de virtud pública, que es el exigente para las personas que asumen una responsabilidad. Esa virtud pública pues dependerá. Para un funcionario no tiene por qué ser que sea honorable. Un funcionario con acomodarse a la legalidad es suficiente, puede ser un canalla, pero si no comete ningún tipo de falta a la legalidad vigente, puede permanecer en el sistema. El sistema ya vigilará su comportamiento, pero si es un diputado, el estándar no puede ser el del comportamiento de la legalidad. El estándar tiene que ser más exigente. Y ahí podemos señalar si, y esto es un consenso social, es la sociedad la que decidimos dónde está nuestro estándar de virtud pública que le exigimos a algunas personas que participan en el sistema político y que hace incrementar las dosis de buen gobierno en esa organización. Pensemos en el gobierno. Y ahí podemos decidir que un ministro, por ejemplo, no pueda tener una sociedad que gestione su patrimonio. ¿Es ilegal? No tiene por qué serlo. Aquí habría matices, pero en principio no tiene por qué serlo. Pero si la sociedad decide que ese no es el sistema, que ese no es el estándar, pues eso condicionará la entrada y desde luego la salida, si ya ha entrado, del sistema. Y ahí sí que yo creo que hay que apelar a la idea de virtud pública, de estándar de honorabilidad, que lo acordamos socialmente y que cambia. Fíjense, solo hace 4 años, ¿dónde estaba nuestro estándar de virtud pública? ¿Cómo era el mecanismo de salida en términos de rango ministerial? ¿Y cómo es el de hoy? Y el sistema, inteligente o no, es el mismo. Pero ha cambiado lo que la sociedad percibe como ese comportamiento que, acomodado a la ley, aún así, tú tienes que tener para poder estar disfrutando y cargando, por así decir, con la tarea de un rango ministerial, ¿no? Y la segunda cuestión que señalaba Juanjo. Yo creo que el debate en términos de Constitución que planteabas, de si la reforma de la Constitución nos resuelve los problemas o no, y a veces puede ser ingenuo confiar de un punto casi desmesurado en esa idea taumatúrgica de que cambiamos la Constitución y ya todo mejora en términos de buen gobierno. Yo creo que nos lleva a una reflexión más general, que entronca con la idea de legitimidad. La reforma de la Constitución, como la reforma del Estatuto de Autonomía, como la reforma del Estatuto de la Comunidad de Propietarios o como la reforma de unos estatutos de una asociación, en definitiva, la reforma de la norma que regula las reglas de convivencia de la organización de la que se trate, sí o sí hay que abordarla con independencia de si la reforma por sí sola vaya o no a resolver los problemas de gestión ordinaria, cuando esa norma ha obtenido unos estándares de discusión en términos de legitimidad elevados. Porque esa falta o deterioro en términos de legitimidad es que hace imposible el funcionamiento del sistema. Aunque reformarla, para volver a llegar al acuerdo de las reglas de juego, esa reforma por sí sola no vaya a resolver los problemas de gestión ordinaria. Pero es que si hay un cuestionamiento en términos de legitimidad, es que tenemos que abordar esa reforma para estar de acuerdo en que las normas que nos dotemos gozan de nuestra legitimidad y confianza, y ya eso no lo discutimos. Ahora, eso por sí solo no va a resolvernos ni el paro, ni va a resolvernos, por supuesto, el crecimiento industrial de una región, ni va a hacernos un país más emprendedor. Pero si hay discusión en términos de legitimidad, hay que abordar esos problemas en esa clave, y no hay otra más que en términos de pacto de convivencia, pacto constitucional, pacto estatutario, lo que sea. Esas dos cuestiones quería comentar. Si me permitís, cierro.
No vengo con esta obsesión, pero citas legitimidad y citas pacto. Y hace dos semanas invitamos a Miguel Herrero de Miñón a un simposio sobre el autogobierno y en una conversación privada, que luego la trasladó al debate público, por lo tanto la puedo comentar, recordábamos un encuentro en el año 91 en la Magdalena entre Julio González Campos, Miguel Herrero de Miñón y Peces Barba, en el que Peces Barba se arrogaba la autoría de por qué la monarquía española llegó a instaurarse democráticamente en la nueva Constitución sin un referéndum ad hoc sobre monarquía o república como tuvieron italianos o portugueses después de sendas dictaduras, igual que nosotros, ¿no? Nos contaba él, yo iba de cuarto de la fila porque mi maestro González Campos estaba dando un curso, yo estaba haciendo la tesis doctoral y tengo aquel recuerdo en la mente que se lo cité a él tomando un café antes de ir al simposio y le dio por evocarlo luego allí, seguramente porque tenía alguna cuita pendiente con Peces Barba, porque dijo que no era del todo cierto que él fuera el causante de lo que ahora voy a tratar de comentar como anécdota de legitimidad. Decía que el ahora abdicado rey Juan Carlos le planteó a Peces Barba la falta de legitimidad democrática que podía llegar a tener que no hubiera un referéndum específico, ad hoc, respecto a la forma de organización constitucional del Estado, cuando veníamos de un golpe de Estado y un régimen que había instaurado una forma de organización estatal distinta y que en qué medida se juzgaba o no por parte de Peces Barba, que él decía que hacía una suerte de tutor preconstitucional en ese campo, eso es lo que no estaba de acuerdo Herrero de Miñón, que le contestó, y es a lo que quería llegar. Mira, seguramente ganaríamos ese referéndum, porque la gente está deseando cambiar el paso y se podrá llevar adelante. Pero si el pueblo vota una vez, reclamará votar históricamente otra vez, por ejemplo, cuando ha abdicado él recientemente. Metamos todo en el mismo pack, la gente va a votar que sí a la Constitución, votando que sí a la Constitución, vota que sí a la monarquía. ¿Eso es legitimidad democrática o no es? ¿O son unas decisiones de alguien que, consciente de lo que podía haber, hace un planteamiento, está en el lugar oportuno para votar? Bueno, pues llamémosle como sea, pero no es legitimidad desde ese punto de vista. Yo quiero decir que sacralizamos en exceso la legalidad que proviene de un pacto político previo, como las elecciones andaluzas, las primeras para convertirse en comunidad histórica, ¿no? Almería no superó la legislación que preveía la ley orgánica del referéndum y dijimos, pues donde senadores y diputados dicen A, el pueblo almeriense dice B, pero prima A sobre B. Y aplicamos retroactivamente una legalidad sobrevenida por un pacto político. Al Partido Socialista le venía bien y UCD no tenía capacidad para frenar eso. Eso es vulnerar una ley orgánica tan seria como la del referéndum. Y no debemos de monopolizar en eso el debate, pero porque además la democracia directa tiene muchos engaños, aunque yo creo que es necesaria para hacer la democracia representativa más representativa, que es lo que yo quería trasladar. Yo creo que cualquier campaña pro elección vale menos que, por ejemplo, instaurar listas semiabiertas. En las elecciones que vamos a tener en mayo, preciosas, en las europeas, forales y locales. Yo ya no soy de una tribu, de un partido político. Incluso creo que hay políticos y políticas a los que les pesa la sigla del partido en el que van. Y a la inversa, políticos que se adhieren a la sigla y van ahí en listas cerradas al embudo, ¿no? Me encantaría una prueba real, democrática, para ver en qué medida, primero, incentivaríamos muchísimo más el voto ciudadano, el compromiso preelectoral y el compromiso al día de las elecciones, donde seguramente demostraríamos que no somos tribus bajo unas siglas y que me puede parecer muy bien las posiciones de esta persona que no pertenece al partido que habitualmente voto en esta cuestión. No hay ninguna, hablamos de audacia conceptual, no hay ningún planteamiento a nivel europeo, lo conoce Daniel mucho mejor que nosotros, fracasa cualquier intento de dar alas a un verdadero a una democracia transnacional, ¿no? Y ahí sería suficiente con eso, como también la evidencia de que yo creo que han fallado todos los sistemas de control, ¿no? Es decir, la crisis de la democracia es la crisis de un modelo de gobierno que está gobernado por los partidos políticos, que está colonizado por los partidos políticos y que son el amianto real de una ausencia de democratización. En todo, yo apuntaba interdependencia del Poder Judicial, independencia del Banco Central, independencia de organismos reguladores, transparencia, limitación de mandatos, apertura de los partidos políticos, listas semiabiertas. Sin contrapesos tenemos una democracia de baja calidad.
y con una democracia de baja calidad, aunque pongamos instrumentos buenistas desde el punto de vista regulatorio, el Código Penal ya hemos visto que no sirve para medir la calidad de una democracia. Vamos a intentar mecanismos democráticos para intentar revertir esa distancia entre la ciudadanía y la democracia, ¿no? No hay ningún intento. Y cuando se intenta hacer algo en Europa, son los Estados los que dicen, no, no, Daniel, en ese punto, bueno, tú lo sabes mejor. Espera, Daniel. Sí, eso, iba a decir eso. Tú estarías aquí hasta las 8 de la mañana, pasado mañana. A ver si alguno quiere comentar algo y si no, seguís vosotros. ¿Vai? Kaixo, arratsaldeon. Eskerrik asko tortzenagatik. ¿Qué riesgos veis para una buena gobernanza el reciente auge de opciones de extrema derecha? Si veis que se pueden tomar medidas desde sistemas inteligentes, si es que se pueden, o incluso a ver si es que se deben tomar, y hasta qué punto este auge es causa de futuras malas gobernanzas o es consecuencia de actuales malas gobernanzas. Es que Ricardo. ¿Quién empieza? Yo cojo una parte nada más. Bueno, la fácil. Yo cojo la fácil, exactamente, ¿no? Vamos a ver, no sé muy bien a qué te refieres, pero supongo que lo puedo adivinar. Yo creo que hay una primera cosa es, estamos en un, lo decía Mario antes, ¿no? Estamos en un momento de gran volatilidad. Volatilidad significa muchas cosas, significa que hay procesos de desintermediación, aceleración, desconcierto en la gente, los clásicos instrumentos que hacían de nuestros espacios sociales y políticos algo estructurado, previsible, un poco rígido, pero bueno, pero organizado más o menos bien, que eran pues, los partidos, los sindicatos, las iglesias, los medios de comunicación, que no solamente cumplían esa función de mediación, sino que además estructuraban un cierto campo social. Pues ya se sabía que los trabajadores votaban tales partidos, que los no sé qué. Todo eso ha sufrido una sacudida brutal, brutal. Por tanto, desde el punto de vista institucional, tenemos una volatilidad desde el punto de vista institucional. Tenemos otra. Eso viene acompañado, no sé qué es antes o después, yo ahora lo estoy estudiando y no tengo todavía una respuesta definitiva, pero es apasionante verlo. Tenemos una gran volatilidad, probablemente como consecuencia de esto, en las emociones públicas. O sea, en estos momentos discurren por la calle, por las redes, como unas corrientes magnéticas de euforia y pánico, ¿no? De repente todo el mundo se compra una segunda casa y de repente nadie consume, ¿no? Y los procedimientos que teníamos para regular eso, que eran las medidas anticíclicas, pues no son capaces, ¿eh? Y los gobiernos meten ánimo a la gente y no lo consiguen. Y luego también tenemos otro tipo de volatilidad en el terreno simplemente de la opinión, ¿no? Antes, la opinión del director del periódico de referencia de una ciudad pues era una autoridad, nos gustara o no. Ahora mismo es que ni la conocemos, ¿no? Y lo que estamos es más bien en un entorno de spam político, hay opiniones, se asoma una Twitter y opiniones, todo el mundo al mismo nivel que un catedrático de Derecho Internacional privado, y me parece muy bien además que estén al mismo nivel. Bueno, entonces, en este contexto, es que todo, cualquier cosa es posible. ¿Por qué fallan las encuestas? ¿Por qué ya nadie se atreve a hacer programas electorales? ¿Por qué ya nadie promete nada? ¿Por qué los ídolos, los héroes de la política en estos momentos son los oportunistas, ¿no? Lo que mejor puede ser es un oportunista, alguien que descubre un hueco y entra, ¿no? Pero los estrategas, no, estrategas no hay, porque ¿para qué quieres hacer una estrategia si esto está cambiando? Tal. Yo creo que ese es el panorama en el que estamos. Entonces, yo aquí no tengo muchas soluciones, ¿no? Pero
A lo mejor el año que viene sí, si me vuelves a invitar, Imanol, igual tengo. Pero este año no. Yo diría dos cosas. Una, yo creo que hay que dar dos combates a la vez. Y no dar uno pensando que ya con ese basta. Hay que dar un combate que tiene que ver con los hechos y hay que dar un combate que tiene que ver con los relatos. Ahora mismo, con motivo de la victoria de Trump en Estados Unidos, una de las cosas que ha sufrido un espectacular aumento ha sido toda la función esta de fact-checking de los medios de comunicación, Washington Post, tal. Creo que es muy importante eso, aunque no nos va a solucionar nada, porque hay gente a la que los hechos no le importan nada. Y eso es bueno saberlo. Y además los hechos, es que los hechos tampoco son especialmente sexys, ¿no? O sea, a la gente hay que darle un poco, cosas un poco más así. Pero los hechos es muy importante. Y, no sé, yo he asistido con perplejidad estos días debate, pero ni siquiera debate, a ciertas afirmaciones sobre la violencia de género de ciertos partidos políticos que no quiero mencionar aquí porque no se merecen tampoco mucha atención. Pero, hombre, vamos a examinar los hechos, es que los hechos son muy interesantes. Los hechos, los grandes temas que están siendo caballo de batalla de la nueva derecha, tienen una referencia a los hechos muy débil. Los temas de identidad nacional, los temas de emigración, los temas de feminismo, violencia de género y tal, no resisten el paso. No digo que, no, que los hechos no hagan nada de eso discutible, ¿no? Pero vamos, en lo fundamental, la razón no está de la parte de este tipo de gente, ¿no? Y la otra cosa, yo creo que esto también hay que contarlo bien. O sea, y la gente, primero porque a veces la gente muy entusiasta con el tema del fact-checking se olvida que la democracia es un régimen de opinión y lo que hacemos es interpretar hechos. Estamos todo el día, los debates parlamentarios, las juntas generales de Guipúzcoa no se discute de hechos, se discute de interpretaciones de hechos. Los hechos son un 5%, el 95% restante son las... ¿Cómo interpretamos? ¿Hemos salido de la crisis? ¿Sí o no? A ver, un hecho que diga que hemos salido, pues depende. Tal. Bueno, ahí está la derecha, la izquierda, hay opinión, ¿no? Entonces, desde luego, sin ese 5% o 10% o lo que sea, todo sale mal. Ejemplo, el Brexit, ¿no? Si ya empezamos con los hechos estropeados, ya todo sale mal. Pero no basta con los hechos. Hace falta un relato, hace falta una ideología, hace falta una teoría, hace falta un mensaje que haga ver cosas que no son evidentes, que no tienen que ver con los hechos, pero que son que las podemos hacer atractivas, ¿no? Yo creo que hay un cierto pesimismo, hay un excesivo pesimismo en relación con un enemigo que es mucho más débil de lo que nos pensamos, Miquel, mucho más débil. O sea, realmente es muy cutre la nueva derecha en todos los países, muy cutre, no. Son cuatro cosas cogido con alfileres, un miedo bien manejado y uso de redes sociales, mientras los demás, los buenos, digamos, pensamos que todavía es muy importante un editorial del diario X. O que con las cifras se desmonta una teoría y un miedo que tiene la gente, ¿no? Bueno, y yo creo que hay que dar una gran batalla, ¿no? Yo escribía recientemente, de hecho hoy, que la manera en la que nos estamos enfrentando a estos fenómenos a los que Miquel apela, a mi juicio, con respuestas tipo ilegalicemos partidos, ilegalicemos CDRs o establezcamos cuarentenas respecto a otro tipo de partidos con otro tipo de ideologías, yo creo que eso no tiene cabida en nuestro sistema inteligente definido en el marco constitucional. Por lo tanto, la respuesta que estamos dando desde la configuración de nuestro sistema, de nuestra propia democracia, que no es una democracia militante y no lo es porque nuestra propia Constitución no tiene una cláusula de intangibilidad que proteja esas esencias que hemos considerado que hay que proteger en cualquier condición y en cualquier circunstancia, incluida una reforma a la Constitución. Nuestra Constitución no es así, no está creada así.
Hay otras constituciones que sí, la francesa, la alemana, también la italiana, donde han decidido que pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, se van a proteger la idea de Estado social y democrático de derecho, se va a proteger la forma republicana. Por tanto, cualquier iniciativa de reforma de esas constituciones no van a poder tocar ese núcleo duro, intangible, de protección, porque son democracias militantes. La nuestra no lo es. Por lo tanto, la nuestra, ante cualquier reforma, podría discutirse todo. Por supuesto, la forma política del Estado a la que apelaba Juanjo, pero también el sistema autonómico y hacer otro modelo en los términos que consiguiera la mayoría pertinente en un momento determinado o en un lugar determinado. Pero hay una segunda razón. Además, nos lo creamos o no, los hechos avalen esto o no, la teoría es que, salvo violencia y salvo la utilización de procedimientos no previstos constitucionalmente, cualquier opción y cualquier idea es legítima en España y es defendible. Y aquí podremos decir que esta es la teoría, pero que luego la realidad práctica pues podríamos incorporar algunos matices y comparto muchos de esos matices que podamos incorporar. Pero estoy hablando de cómo el sistema, ese sistema inteligente, diseña nuestro código de buen gobierno, entendido aquí el sistema democrático. Lo condiciona, lo articula en estos códigos. Por lo tanto, cualquier respuesta con estos elementos, cualquier respuesta a partidos de derecha radical o de ultraderecha, como queramos llamarlos, o respuestas frente a movimientos independentistas en clave de ilegalicémoslo o en clave de interpongamos cuarentenas políticas, a mi juicio no caben en nuestro sistema político. El comportamiento anticonstitucional no lo tienen ellos. Lo tendríamos quienes articuláramos respuestas desde este código. El sistema creo que está configurado así. Ahora podríamos discutir por qué nuestro sistema constitucional configura esta manera de entender la democracia en esta clave. Pues probablemente por el contexto del 78, probablemente porque no imaginábamos en el 78 que alguien podría llegar a cuestionar el pacto del autogobierno como fórmula factible de entendernos los españoles. De hecho, se suele decir que en España siempre el sistema autonómico ha estado vinculado como la idea de expresión de la democracia. No cabría un espacio en España la propia pervivencia del sistema político sin un mecanismo de federalización, si se quiere. Bueno, pero esto no lo protegimos. Si igual resulta que hay que proteger ahora, pues bueno, pues eso será el resultado de ese pacto constitucional que vuelva a dotar, que vuelva a equilibrar la legalidad y la legitimidad, ¿no? Por tanto, esa es un poco una respuesta a una parte de tu pregunta. Y si esto, si lo que nos está ocurriendo en clave del partido de derecha que tú señalabas, Miquel, si esta es la causa o la consecuencia de un buen o un mal gobierno, un modelo de gobernanza, yo creo que hay un poco de las dos. Yo creo que nuestro sistema democrático ha dado muestras de fatiga respecto a cómo ofrece soluciones en términos de derechos económicos, sociales y también culturales a una parte de la sociedad. Y hay quien se siente excluido en términos culturales de la idea de lo que debe ser español, lo que debe ser un hombre, lo que debe tal, en esos códigos culturales, y eso también lo explica el surgimiento de algunas derechas en Europa, particularmente en Alemania, ¿no? En términos culturales, y creen que el sistema político no ha dado respuesta o ha degradado la respuesta que daba en esa clave, y todo lo que tiene que ver con la globalización y los efectos de los malentendidos perdedores de la globalización en términos de derechos económicos sociales, ¿no? Nuestro sistema creo que ha dado pruebas de mal gobierno en esa clave, por tanto, es una consecuencia. Pero es que el surgimiento de Vox yo creo que nos alerta sobre otras opciones de mal gobierno que pueden contaminar
el sistema actual o evolucionar el sistema actual en una clave tenía. Porque yo creo que son las dos cosas. Es la propia consecuencia y una causa de un potencial fórmulas de mal gobierno que contaminen el propio sistema. Añadir algo más, pero primero yo creo que tampoco en política todas las ideas son respetables. Hay ideas no respetables y las ideas de Vox no son respetables. No son respetables, pero son jurídicamente defendibles, porque yo había apuntado, igual que tú, democracia militante. Lo que pasa es que ha habido distinta gradación, ¿no? La sentencia del Tribunal Constitucional en la legalización de Batasuna no dijo lo mismo que dijo el Tribunal de Estrasburgo. El Tribunal de Estrasburgo dijo que la democracia puede hacer daño a la propia democracia para protegerse como democracia, y lo hizo amparándose en una sentencia que equiparó a ETA con Batasuna, y entonces entendió que el fenómeno violento sí que justifica la ilegalización de una idea política, ¿no? Pero luego llegó Sortu y la votación en el Tribunal Constitucional, después de la sentencia de Estrasburgo, fue por un voto y condenaba expresamente a ETA. Entonces, tercero, hablando de ética, por supuesto, se puede defender, otra cosa es que tengas votos, la supresión de las autonomías, la derogación de la ley de violencia de género, la determinación de que el matrimonio es un matrimonio entre hombre y mujer y todo lo demás no existe, lo puedes plantear, no son ocurrencias, son cosas pensadas y orientadas a despertar una dimensión capertobetónica, en mi opinión. Hay mucho más de anticatalanismo que de fascismo, ¿no? En ese voto de reacción en Cataluña en particular, porque el pacto territorial no ha existido y la democracia territorial tampoco ha existido desde ese punto de vista. Pero no, yo creo que sacrificar en el altar de la bondad democrática un derecho democrático hay que pensárselo mucho antes de todo eso. Estoy completamente de acuerdo. Pero me da la sensación de que hay quien está corriendo para equiparar a Vox con cualquier otra formación política para hacer política, ¿no? Y es muy diferente defender la independencia que defender ideas que suponen remontarnos a 60 años atrás. Respeto lo que cada casa política haga, pero no me van a poder convencer de la bondad de entender que es un sujeto político más. Y quien lo haga debiera de tener un coste político electoral si los demás pensamos en torno a ello. Pero eso, ¿hay cultura política para entender eso o no? ¿No? Por eso hay que leer el libro de Daniel, Comprender la democracia, porque yo creo que eso, no, es que había que colarlo en algún momento, ¿no? Se iba pasando el tiempo y aquí nadie, ¿eh? Nadie. Y yo creo que... No, y... Creo que algunas de las reflexiones que estamos comentando se resuelven de esa manera, ¿no? Dándole esa responsabilidad también, ese compromiso al ciudadano para que castigue esas opciones sin tener que recurrir ni al Código Penal ni tener que recurrir a la configuración esencial del sistema democrático como una democracia no militante, en la que yo me siento más cómoda que no en una democracia militante, sobre todo si no está claro dónde vamos a configurar el pacto de lo militante. Pero claro, yo creo que ahí sí que es interesante señalar que a veces el ciudadano dimite de su condición de ciudadano, o al menos de eso, esa concepción republicana y honorable de lo que debe ser un ciudadano, ¿no? Pues un ciudadano ilustrado, un ciudadano... cuando digo ilustrado, digo con un conocimiento de lo que es el sentido de la política mínimo, formado, con esa capacidad para alejarse de lo que son sus intereses estrictamente particulares y hacer un juicio político en clave de interés general, ¿no? Eso resolvería la situación de exclusión de un partido que no nos inspiran sus ideas ningún tipo de juicio positivo, pero sin tener que recurrir al Código Penal para ello o cuarentenas de corte en político. Porque alguien lo decía, Daniel, ¿no? Decías, este tipo de partidos no tienen tanto poder. Yo siempre digo, los que tienen poder son los ciudadanos. Los ciudadanos, con un gesto, con un movimiento, son quienes influyen en el comportamiento de los políticos. Los políticos están todo el día observando
¿por dónde van las, por dónde va la, la ciudadanía? ¿Qué es lo que les mola? ¿Qué es lo que les gusta? Y eso es lo que les hace, no los editoriales de los periódicos, eso era antes, no los presidentes de los grupos de medios de comunicación, ¿no? Es los ciudadanos, ¿no? Y, pero lamentablemente, no sé si, si podemos confiarlo solo y exclusivamente todos los ciudadanos. ¿Qué es eso? Este, bueno, eskerrik asko eman dituzuen hitzengatik eta ezagutzagatik. Nik voy a hacer una pregunta a cada uno, pero a María le preguntaría cuáles son los características, los elementos de un sistema inteligente. O sea, ¿cuáles son? Porque no puede ser el procedimiento, porque para esto ya tenemos la burocracia, ya. O sea, ¿cuáles son esos elementos, ¿no? ¿Qué hace que ese sistema sea inteligente? ¿Cómo haces las redes de conocimiento? Bueno, estas cosas. Una. A Daniel, yo comparto contigo, yo creo en la política, por lo tanto creo firmemente que hay que reforzar la política. ¿Cuál es el camino para reforzar la política? Porque en estos momentos, en el entorno, no solo los movimientos de extrema derecha, que además posiblemente estén más relacionados que eso de que han salido esporádicamente. Uy, qué casualidad, Vox, no, Vox no es una casualidad, ¿no? O sea, está en Vox, está la derecha francesa, está la polaca, está la austriaca. Según contaba la vez pasada Manuel Calcels, está hoy Steph Bannon detrás de todo esto. En fin, es algo más complicado que eso, ¿no? Por lo tanto, en este contexto, donde tenemos a un Macron, que tampoco es político porque no es ni derechas ni izquierdas, pero le salta los chalecos amarillos, en todo este sistema, bueno, y luego, claro, los antisistema por excelencia, ¿no? Pues, tu amigo el estadounidense, en ese marco, ¿no? ¿Cómo se refuerza la política, que a su vez significa reforzar la democracia, ¿no? Y para Juanjo, como es el europeísta por excelencia, Europa necesita democratización, ¿no? O sea, Europa, los ciudadanos y las ciudadanas lo sentimos, bueno, en las antípodas, ¿no? Y usamos Europa en función de lo que nos interese, ¿no? O sea, nos puede interesar pues que sea el culpable de todos los males del territorio, o nos puede interesar que sea el enganche que nos permite decir que la justicia de aquí es no es democrática, ¿no? Aparte que no lo sea, quiero decir que ¿qué hay que hacer? O sea, el manifiesto de Piketty y compañía sobre la democratización, sobre el manifiesto de la democratización de Europa, ¿qué opináis, por ejemplo, ¿no? Oye, que esas más o menos. Rápido, porque lamento defraudarla, pero es que una de las claves esenciales de los sistemas inteligentes son los procedimientos. Es verdad que a veces el lenguaje nos permite enmarcar las reflexiones en una parte más sabida o en una parte más innovadora, ¿no? Y cuando usted decía, no me diga procedimientos porque procedimientos es burocracia. En el momento en que, ¿no?, en que usted lanza la palabra burocracia, ya inmediatamente el marco mental que nos configuramos es algo obsoleto, es algo poco innovador, es un elemento, incluso si me permiten la licencia, algo viejuno, propio de una organización que no es moderna y que no está acomodada a los nuevos tiempos. Pero el procedimiento es lo que permite la predecibilidad, el procedimiento es lo que permite la trazabilidad, el procedimiento es lo que da certezas y seguridad, y es lo que facilita, digamos, es lo que impide que un mal gobernante meta la mano. Cuando digo meta la mano, no es meta la mano en la caja, es interfiera en la solución predecible, objetiva, no arbitraria de ese procedimiento en función de pretensiones que podamos llamar espúreas, que no tienen por qué ser delictivas. Esta es la clave principal de un sistema inteligente, que los procedimientos sean ágiles,
seguramente nos permite matizar esa idea de burocracia como obsoleta, lenta, tal. Que los procedimientos sean digitales o sean o nos inunden en papel puede ayudarnos a configurar una idea de sistema inteligente, más moderno y más acomodado a los nuevos tiempos. La innovación en la clave del procedimiento tiene que apoyarse, por supuesto, en cualquier tipo de herramienta que haga que este sea ágil, que este sea pues más acomodado a los tiempos y por tanto introduciendo dosis de modernidad. Pero es procedimiento, no hay otra clave. Imagínenselo así, solo con un procedimiento donde se sabe quién debe hacer qué en cada momento, es prescindible el responsable de la unidad, entendiendo aquí por una unidad administrativa o una organización. Sin ese procedimiento, no, nadie sabe qué debe hacer en cada momento sin que se lo tenga que decir el responsable de la unidad. Es procedimiento. Luego lo hacemos digital, lo hacemos más acelerado, lo hacemos más transparente, lo hacemos en una web, permitimos una ventanilla única para facilitar, pero es procedimiento. Si es verdad eso de que decimos tantas veces, de que la política es un asunto de todos y de todas, también la solución a esa pregunta que tú me has hecho, Esther, tiene que involucrar a todos y, por tanto, no se refiere a lo que tiene que hacer el sistema político, sino a lo que tenemos que hacer la gente. Entonces, aquí ya me veo en la dificultad de decir algo en dos minutos, ¿no? Pero alguna cosa sí que se me ocurre decir, ¿no? ¿Cómo fortalecemos la política? Primero, yo creo que una de las cosas que más daño está haciendo a la política, se dice muchas veces, el crecimiento de la desigualdad o el mantenimiento de la desigualdad está haciendo un daño terrible a la política. El combate contra la desigualdad tiene mucho que ver con la eficacia del sistema político a la hora de efectivamente recortar esas desigualdades, ¿no? Yo creo que tenemos sistemas políticos diseñados en un momento y en un paisaje completamente distinto del que tenemos, que aplican políticas como si ese paisaje no hubiera cambiado. Entonces, instrumentos neo-keynesianos para combatir la crisis económica. Y si es que esta crisis económica no se puede entender con las categorías de la crisis del 29, es una crisis distinta que tiene que ver con, y la salida tendrá que ver con la innovación, con otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, o por ejemplo, algo que está muy en el origen de los populismos más bien de derechas, ¿no? Que es la idea de el Estado como el Estado, el poder público, pero el Estado, sobre todo como organismo de protección, ¿no? Bueno, en estos momentos el Estado no protege casi nada, ¿no? Pero no hemos encontrado equivalentes funcionales para desarrollar esa función. Entonces, yo creo que en estos momentos la gente está muerta de miedo. De dos maneras. Hay el miedo de derechas, que es el miedo a perder la identidad, digamos, ¿no?, por el multiculturalismo y la inmigración, y el miedo de izquierdas, perdonadme la simplificación, que es la precarización laboral, la desigualdad, etc. ¿Cómo hacemos frente a eso? Con un Estado que va a seguir abierto, sin fronteras, y por otro lado, con una seguridad que no se puede proporcionar más que en contextos abiertos y, por tanto, habrá que inventar. Claro, es que esto es muy complicado porque donde antes había el cierre del espacio para proteger, ahora lo que hay es todo lo contrario, que es colaboración. O sea, con motivo de los atentados yihadistas de Barcelona, fue un momento muy revelador de la escasísima capacidad de colaboración entre las policías, ¿no? A mí eso me preocupa muchísimo porque, oye, si cerramos las fronteras, perdón, si abolimos las fronteras, sí, es a cambio de abolir también las fronteras policiales. Lo que no puede ser es esto. Tenemos un pan como unas tortas. O sea, tenemos aquí una cosa donde hay fronteras abiertas y las policías mantienen sus competencias y no tienen información. No digamos ya lo que ha costado que la Ertzaintza sea una policía integral y que, en fin, todo esto que se sabe de
y que tenga acceso directo a Interpol, etc., ¿no? Es decir, estamos en un momento en el cual los viejos instrumentos no protegen, pero al mismo tiempo el mundo está muy desprotegido y la gente está muerta de miedo. Entonces, para eso hay que generar, decía Macron, al principio de su mandato, decía, hay que interpretar bien la cólera de los pueblos. Luego no le ha salido muy bien, no le ha salido muy bien, pero es una gran frase, ¿no? Hay que interpretar, o sea, incluso hay que interpretar bien la cólera de los pueblos de derechas y la cólera del fenómeno que está detrás de Vox, que yo lo interpreto, y el otro día lo dije en El País y me llovieron palos por todos lados, yo lo interpreto como un fenómeno psicopatológico. No, yo no creo que haya una ideología sofisticada, neofranquista, eso es una, lo que hay es una cosa muy mucho más rudimentaria que tiene que ver con las patologías de un montón de gente que coincide, el macho que no sabe qué coño hacer en este mundo, no, ya ha perdido su orientación, el cristiano viejo, tal, el franquista típico, un conjunto de grupos sociales que al final han dado, oye, 400.000 en Andalucía. Y una gente que quería dar una patada encima de la mesa porque está molesta y quiere que Susana Díaz se vaya y cree que eso es lo mejor. Bueno, todo eso forma una amalgama. Entonces, eso hay que interpretarlo bien, ¿no? Y interpretarlo bien significa, a veces, también, pues, no darle la razón, pero no actuar como si no hubiera gente que tiene miedo. No, yo sé que hay gente que tiene miedo. Ahora voy a hacer, a lo mejor lo que tengo que hacer es meterles más miedo. Bueno, y luego, otra cosa, para no extenderme demasiado, decía, si esto es de todos, tiene que ser una responsabilidad de todos. Cuando mi maestro en filosofía, que es Xavier Ruber de Ventós, o uno de mis maestros, decía una cosa, cuando era muy, muy joven, decía, o sea, antes de ayer, me decía una cosa, si veis un linchamiento, hay que defender instintivamente al linchado. Y esto lo decía en el terreno intelectual, ¿no? Y es una cosa que yo lo he tenido siempre muy marcado aquí, ¿no? No solamente en el terreno de la calle y tal, sino también intelectual. Si hay un linchamiento contra una idea, contra algo y tal, o sea, ojo, ¿no? Entonces, yo cuando veo que se explica una situación, porque, y esto es lo típico, que te lo compra todo el mundo, porque tenemos una clase política corrupta, una porquería y tal. Mira, no, linchar a la política. La política es un fusible y por tanto es como el entrenador en los partidos, en los equipos de fútbol y tal. Sí, es al que hay que quitar cuando las cosas van mal, pero no tiene la culpa. Entonces, los políticos son el fusible, son el entrenador, pero hombre, no nos lo pongamos tan fácil. No tiene la culpa. Si ahí está, lo que no puede ser es que tengamos una clase política tan mala y que esa clase política haya salido de un pueblo tan bueno. Aquí que alguien me lo explique. Aquí, yo creo que hay por lo menos un triángulo de instituciones que no lo estamos haciendo muy bien. Políticos, medios de comunicación y la gente. Y yo me pregunto, ¿y la gente qué hacemos? O sea, tú en tu familia, cuando surge un conflicto, ¿eres capaz de resolverlo? Como decía Mariola, ¿eres capaz de articular en tu familia? Fíjate que es una cosa muy pequeña, irrelevante y tal. ¿Una solución en términos de bien común? ¿O lo entiendes como una mera agregación? O sea, ¿tú pactas en tu familia? Y no me vengas con cuentos. Si tú no pactas en tu familia, ¿tú cómo tratas? O sea, ¿cómo consumes? ¿Cómo tratas al diferente de cualquier punto de vista, ¿no? Que tiene otro, que viene de otro país o tiene otra orientación sexual o que te resulta. No sé, ¿cómo lo tratas? Ya está. Yo el otro día cené con un amigo mío de izquierdas y en la manera como trataba a la persona extranjera que nos estaba sirviendo la mesa, yo le dije, joder, ¿cómo se nota que eres un tío formado en la izquierda? Esto no es lo de aquel político español que no citaré ahora, que decía, ay, esos camareros antes que te venían un finito y te lo traían y tal. No, no, trataba con verdadero respeto, exagerado respeto. Y decían, tomé un buen ejemplo para decir, esto hay que enseñarlo, esto hay que decirlo. Este es un demócrata, este sí que es un... Como es decir, yo creo que yo soy partidario de pensar que la política no es una cosa que tiene que ver con las instituciones, no solo, sino que está... Antes decíamos, el cuerpo es política, todo es política. Pues claro... Todo es política. Las relaciones entre nosotros son política. Que yo, por ejemplo, ahora estoy hablando, haciendo un uso excesivo de la palabra, es mala política. Bueno, amaitzeko beti da hor Europa, ¿eh?
Labur azaldu con eso. Yo empezaría con un mensaje positivo. Yo creo que Europa es una potencia emergente y no decadente. Si la comparamos con Estados Unidos y su capitalismo caníbal, más allá de quién está al frente, o iba a decir la Unión Soviética, pero la Federación Rusa con el zar por ahí, o Brasil, que hasta hace poco se comparaba con el primer mundo por crecer al 5% durante una década y qué nivel de desigualdad, o China, ¿no? El totalitarismo capitalista de más desigualdad que nunca ha habido, ¿no? Entonces, yo creo que Europa, como modelo social y político, requiere de mucho más cariño y de mucha más solidaridad de la que tiene. Dos, la solidaridad se ha gripado porque lo intergubernamental prima no solo sobre lo supranacional, sino adintra internamente también, ¿no? Es un dilema, Daniel tiene un libro fantástico sobre esto, explicando, y los dilemas son problemas con los que hay que convivir. No tienen una única solución, corrígeme, Daniel, pero desde luego yo aquí no creo que... Hemos pasado de pensar que Europa tenía un problema de no saber venderse a evidenciar que es que no tenemos un modelo de lo que queremos ser de mayor, ¿no? Somos adolescentes políticamente. Lo intergubernamental hace que basta con ver los cinco escenarios que Juncker dibujó, ¿no? El único, el válido, es el de más integración, seguramente no yendo todos a la misma velocidad, porque si no nunca vamos a poder hacer nada. Pero hay dos cosas, por terminar, que podemos hacer por Europa. Lo primero, nos lo decía el presidente de la London School, Calhoun, que era escocés, y que decía que las naciones salvarán a Europa, ¿no? Las naciones, no los estados, porque los criterios de solidaridad emergen cuando hay un elemento de cohesión, ¿no? Ahora hay quien habla de la Europa de las ciudades, que es otro elemento metafóricamente precioso de lo que puede ser Europa, pero si entre el ciudadano y Bruselas el único demos o sujeto político que hay es cada uno de los respectivos estados, podemos esperar otros 50 años y no vamos a tener un proyecto europeo, ¿no? Creo que ese es un dato. Y dos, es cómo articular una rebelión cívica, ¿no?, de la ciudadanía, ¿no? No solo por las lamentables imágenes de Juncker un día sí y otro también, ¿no?, sino porque elegir al presidente de la Comisión Europea, lo dijo Marc Leonard, es lo más parecido a la elección en el Vaticano del Papa, ¿no? Hay fumata blanca y no sabes quién ha decidido que sea él. Desde luego no somos nosotros eligiendo en mayo. Empezamos mal, porque si yo os preguntara el nombre de 6 parlamentarios o parlamentarias de los 75 de Gasteiz, unos cuantos lo sabéis. 6, pido 6. Porque elegimos al lendakari o a la lendakari, no elegimos en el sentido final, totémico, a los parlamentarios o parlamentarias que son fundamentales en la democracia, ¿no? Pero aquí no tenemos eso, no tenemos democracia transnacional y, sin embargo, ¿qué está ocurriendo? Termino. Que hemos pasado de ser estados decimonónicos a estados miembros y los estados miembros quieren volver a ser estados decimonónicos. Ahí está el Reino Unido queriendo volver al imperio, ¿no?, al imperio de cuando lo tuvo por dominar las vías navegables. Es un esperpento pensar que en el siglo XXI se puede pensar en ser más independiente por salir de Europa. Y porque creo además que para las naciones sin Estado, entre las que nos incluimos, ese es el destino real, unidos en la diversidad, interdependientes, no peleando por absurdas soberanías, sino hacer cosoberanías, ¿no? Me parece que es un ejercicio tan precioso y tan bonito que si lo dejamos tirar por el sumidero, desgraciaremos la vida de generaciones futuras. Entonces merece la pena intentarlo desde ese ámbito, pero para eso hay que sacar el yugo estatal, que es el amianto de ese proyecto europeo, ¿no? No sé si hay... Tenemos un 30 segundos para poder completar esta idea en términos de Europa que señalaba Juanjo. Yo creo que vivimos en Europa dos temas que son novedad y que dificultan un poco cómo va a ser ese futuro de la Unión Europea en el caso de que sea. Uno de los elementos que es novedoso del proceso actual de integración europea es que tiene fatiga de integración y es probablemente la primera vez que esto ocurre. Es decir, los Estados miembros le han transferido a la Unión todo aquello que podían hacer sin acabar, en el caso de que le cedan más poder de actuación, sin acabar de diluirse realmente como lo que eran el Estado-Nación. Y yo creo que de ahí viene mucho esa idea de la nostalgia de volver a recuperar la concepción del 19, ¿no?
Solo hay un campo donde la Unión Europea está dando muestras de que tiene margen de desarrollo en la integración, que es la defensa. No hay. Y si fijan la atención en la agenda política de la Unión Europea, este es el único campo donde concita cierto consenso en términos de impulso político. Segunda circunstancia que se da como novedad en la Unión Europea y que hace plantearse un futuro complicado, pero tendremos que aspirar a que sea, ¿no? Es por primera vez hay Estados miembros que están desafiando los fundamentos de la Unión Europea y están desde el 2009 vulnerando con cierta naturalidad los valores de la Unión. Hasta ahora constatados el caso de Polonia y Hungría y algún otro más, yo creo que comportamientos, y la Unión Europea no sabe qué hacer con ellos, no sabe qué hacer. Nuestro sistema inteligente no tiene herramientas, más allá de la activación del artículo 7, que está bloqueado, para poder reconducir la situación, porque no se trata de sancionar, se trata de reconducir la situación. Y yo creo que estos dos elementos hacen que la preocupación sobre el futuro de la Unión Europea sea una preocupación consistente. Gracias.